nos hemos asegurado varias veces de que los micros están bien, porque no todos los días nos visita un actor ganador de un Goya como Alberto Mam. Buenos días. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. Me ha costado conseguir un taxi, he llegado con lo justo. ¿Sí? Sí, 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 me he venido caminando de casa. Ah, pero bueno, el airecito, el fresquito, ¿no? Sí, sí, no hubiera estado 20 minutos tratando de conseguir un taxi, hubiera podido venir paseando, pero he tenido que venir en... Has venido corriendo. Paso rápido. Bueno, es la primera vez que vienes a Cuerpos Especiales. Sí que es verdad que has venido al estudio nuevo, con lo cual esto ya parece un estudio de radio de verdad. De las radios a las que has ido, Alberto, ¿crees que es la mejor? Me gusta que empecemos definitivamente así. Definitivamente está entre las tres mejores. Bien. Debo decirlo. Perfecto. No sé si eso sirve, pero es verdad. Bueno, tocamos podium. Ahora que han sido las Olimpiadas y todo esto, pues tocar podium siempre está bien para los españoles, porque al final siempre es como, ¡jaja! Tenemos un bronce. Bueno, vamos con la promoción, porque el pasado viernes 13 estrenaste Justicia Artificial, una película que trata sobre una inteligencia artificial capaz de impartir justicia sustituyendo a jueces y juezas de carne y hueso. ¿Esto es solo ciencia ficción o es una posibilidad que está más cerca de lo que pensamos? Bastante más cerca de lo que pensamos. De hecho, Simón Casal, el director, hizo un documental previo del mismo nombre, Justicia Artificial, que yo lo vi junto con el guión y el dossier cuando me ofrecieron el proyecto y yo no daba créditos. Esto ya se utiliza. ¿Ah, o sea, sí? Hay algoritmos que ayudan a los jueces a acelerar papeleo, básicamente. ¿Sí? Pero entre esas cosas, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2016, o sea, hace 8 años, hubo un gran escándalo porque un algoritmo que ayudaba a los jueces a predeterminar qué grado de, qué porcentaje de posibilidades había de que un convicto reincidiera a la hora de dejarlo en libertad condicional, sí, descubrieron que había un sesgo de raza muy grande. Y hubo una demanda millonaria, o sea, bueno, que si eras morenito, negro o latino, seguramente tenías más posibilidades de reincidir según el software, ¿no? ¡Ostras! ¿Que la inteligencia artificial era un poco ni de izquierdas ni de derechas? Parece. Claro, depende también los datos que tú le vuelques a la inteligencia artificial. O sea, quiero decir que si también tú coges y tienes un sesgo a la hora de darle la información, si al final la persona ella, que entrena la inteligencia, claro, está claro. Es un poquito Trump. La película es un poquito. Exacto. Es un poquito Trump, pues claro, la IA se va hacia otro lado. La película ya se ha estrenado este fin de semana en los cines. Ya está estrenada. Sí. ¿Alguna vez has hecho lo de colarte de Strangis en una sala a ver una película en la que sales para ver las reacciones de la gente? Bueno, me he quedado a ver la película entera. Sí, 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 en el estreno. Y un poco por eso, por sentir la, no sé, como la energía en el aire, un poco las expresiones de la gente, curiosear. ¿Y en esta había muchos robots? En esta, yo creo que no las había. Las preguntas de un niño de 5 años. De no, cariño, no había robots en esta, pero... No, pero ha tenido buena acogida. O sea, ¿tú crees que sí, el público...? Sí, sí, sí. De hecho, estamos haciendo debates después de los pases y se están poniendo bastante profundos los debates. ¿Sí? O sea, la gente, bueno, es que terminas con un poco de miedo en el cuerpo, la verdad. Es un poco como cuando vimos Yo, Robot, de Will Smith, que vimos como que las máquinas se podían rebelar contra nosotros y dijimos, ostras, espérate, a ver si estamos creando nuestro final. A ver si es cierto. Bueno, yo creo que con tanto efecto especial también había algo y a mí por lo menos me pasa con las películas de ciencia ficción que está como muy en el futuro, ¿no? Como muy lejos. Claro, lo ves muy lejos. Pero aquí no. Aquí esto es como si fuera mañana, no sé, el año que viene. Jolín. Alberto, tú interpretas a Alejandro Jabel, un ejecutivo de la empresa que ha creado esa inteligencia artificial. Vamos a escucharte en el tráiler. Compramos bases de datos legales, comerciales, redes sociales. Los datos son la piedra angular del software. ¿Tú qué piensas del accidente de Alicia? ¿Podemos ver si el algoritmo ético aparece en la sentencia? ¿Cómo se mide la calidad de la justicia de un país? Cuando las sentencias carecen de prejuicios, el ciudadano las percibe más justas. Tente, basa sus sentencias en datos del pasado. Es incapaz de generar nueva jurisprudencia, es incapaz de avanzar. Wow. Tu personaje quiere que esta IA salga adelante pese a la repentina muerte de su creadora. ¿Le has cogido el gusto de interpretar a tipos sin escrúpulos después de hacer del malo de Narcos? Bueno, es lo que me ofrecen. Tengo que trabajar, ¿sabes? Claro. Pero no, bueno, Alejandro Jabel es un tipo bastante coherente, ¿eh? Y debo decir que es un tipo muy ambicioso, es un empresario de una compañía que además tiene la mira de que la ciudadanía en España vote que sí, luego que en Europa y luego en el mundo. O sea, básicamente la acumulación de poder sería inmensa. Pero él realmente cree que esto puede ayudar y que tiene un servicio, pero por otro lado están sus ambiciones personales también, ¿no?
Es un guión que a mí me pareció súper interesante, muy realista. Ahí hablaba del el algoritmo ético, ¿no? Que esto es otra cosa que también se está conversando en las mesas de tecnología. ¿Qué es el algoritmo ético? Tú que ahora sabes de inteligencia artificial, bueno, y nosotros nada. Bueno, cuando los coches sean autónomos y ya nadie conduzca, el coche, si hay una colisión, digamos, con otro coche, el sistema tiene que tratar de salvar la vida de la mayor cantidad de gente posible. Ah, esa movida de que si tú tienes que morir, te mata a ti. Bueno, sí, dicho así es un poco... Bueno, a ver, lo he resumido, pero que pone esos dilemas de si vas por la carretera y de repente pues vas a atropellar a alguien o te estrellas tú con el coche, te estrella a ti antes de qué tal. Sí, o hay una mujer con los hijos y, bueno, y una familia entera en un coche y va una sola persona en el otro, pues tienes más papeletas. Tienes tú las de perder. Sí. De repente la idea dice, pues ya está, se acabó. Tengo muchísimo miedo ahora mismo. Bueno, a ver, tiene muchísimo miedo. ¿Quieres que pongamos una cancioncita y así quitamos un poco de miedo a esta conversación? Vale, de acuerdo. Mientras ponéis una canción, voy a la cocina y voy a desenchufar todo. Es que está llorando, Nacho. El microondas me ha mirado mal. La canción está muy bien para este momento porque es como si fueras a morir mañana de Leiva. Así que queda todo como muy bien enmarcado. ¡Salid aquí, por favor! Seguimos hablando con un actor famoso por sus papeles en Celda 211, Narcos, Upon Entry y ahora por ser invitado nada menos que de Cuerpos Especiales, Alberto Amán. La verdad es que somos odiosos con estas presentaciones, como si... Y ahora la cúspide de su carrera, que es Cuerpos Especiales. Nos damos una importancia bochornosa. Alberto, eres adjunto a la dirección, coordinador y profesor de la Escuela para el Arte del Actor Clara Méndez Leite. La pregunta es, ¿tienes mano tú en la escuela para colar a Eva Soriano? Ah, claro, porque ahora mismo Eva está bastante empeñada en ser actriz esta temporada. Sí. Con lo cual... esta temporada, sí. Esta temporada. Cada año le da por una cosa, este año ella es actriz. No, pero bueno, es vocacional. Vale, sí, sí. Sí, bueno, tenemos... no hay problemas con las edades. ¿Cuál es vuestro método? Te está diciendo que ya eres mayor para ser. No soy mayor. Ahora mismo se abre un abanico muy grande para mí. Exacto. La treintena es la nueva juventud. Eso dicen. Ese es el consuelo que nos van dando. Yo que me voy acercando a los 50, parece que los 40 son la nueva adolescencia. Sí, total. ¿Qué método seguís, Alberto? Porque hay muchas escuelas que de pronto es como que ahondan mucho en las emociones, en tus traumas. Luego te dicen, no, es Stanislavski, es no sé qué. O sea, hemos visto... Es que manejo cosas. Hay un lío con lo del método. El método hablan. El método es algo que creó Lee Strasberg a partir de las enseñanzas de Stanislavski, sumado con el psicoanálisis de Freud. Eso es el método, que básicamente es esto de usar los traumas propios para conseguir un resultado emocional en una escena, ¿no? Esto es el método. Vale. Luego Stanislavski tiene el método de las acciones físicas, pero es otro método. Vale. Cuando la gente habla del método del Actors Studio, por ejemplo, en Estados Unidos, hablan del método de Lee Strasberg. Vale. Que dejó a mucha gente bastante neurotizada, porque claro, si tú estás en una escena que tienes que llorar, no sé, la muerte de un hijo o una hija, ¿no? Sí. En el escenario, y estás recurriendo a un trauma tuyo todos los días para conseguir esa emoción, terminas mal de la cabeza. No, claro. La gente acaba rota. Y yo creo que además te privas... Imagínate hacer un pase todos los días durante un mes. No, claro. Pero, y además que te privas de la parte creativa del trabajo. Hay una parte enorme que tiene que ver con la creatividad, con el autoconocimiento, para conocer cuál es. Si tú tocas el violín, tienes que conocer tu violín, ¿no? Si tú trabajas con tu cuerpo... artísticamente tienes que conocerlo, no solo muscularmente, esqueléticamente, sino a nivel energético, a nivel sensible. O sea, es un proceso de investigación muy bonito sobre uno mismo para ver qué necesidad tienes para construir el cuerpo de otra persona. Porque al final de cuentas, nuestro trabajo, lo más importante de nuestro trabajo es el espectador, es el viaje que haga el espectador. O sea, es básicamente luego ser está el ego el personaje de uno. Ser el personaje tú. O sea, quiero decir, si tienes que llegar a ser que estás llorando la muerte de tu hijo... Si tú eres el personaje, se te ha muerto tu hijo. Es que en realidad nunca vas a ser el personaje. Lo importante es crear la ilusión en la mente, en el alma del espectador. Ah. O sea, tú puedes estar haciendo una cuenta matemática, si quieres, en una escena en la que tienes que estar pensando sobre algo sumamente importante. Hay muchos recursos técnicos para crear esa ilusión. Lo importante es que el espectador se siente ahí y haga un viaje contigo.
pensando que tú eres, no sé, Medea. No has puesto un personaje fácil, sí, ¿eh? De repente sí, ha tirado grandes clásicos, ¿eh? No ha dicho de repente a que seas el Luisma en Aída. Medea. Claro. Entonces, bueno, nosotros creemos en el trabajo creativo, creemos que la cosa personal es para el terapeuta, en todo caso. Obviamente que cuando uno lee un buen guión o una buena obra de teatro, se despiertan cosas de la biografía de uno, que son referenciales con lo que uno está leyendo, y eso está bien. No pasa nada, porque además también te da información de qué conoces tú sobre eso, uh-huh, qué le pasa al personaje, ¿no? O que es una tía mía, un tío mío, no sé qué. Y eso está bien porque te da elementos de tu propia experiencia, pero ponerlos al servicio para estar ahí manipulándolos, a flor de piel todo el rato, para que luego el espectador vea lo bien que lloras, que esto es muy un clásico, me parece además es como una pérdida de tiempo ególatra, y todos tenemos un ego y nos encantan los aplausos, los premios, el dinero, lo que sea, pero no es el sentido de trabajo, ¿no? Entonces nosotros hacemos un trabajo profundo en esa dirección. Pues es que es muy complicado ser actriz ahora, estoy dando cuenta. Es muy complicado, lo estás ahora viendo, ¿verdad? No sé si en la vida real alguna vez, Alberto, ¿en la vida real alguna vez has utilizado tus superpoderes de actor? ¿Alguna vez has tenido que darte de baja de una compañía telefónica y has dicho, no, es que no puedo más? No. ¿Tú sabes quién soy? No. No, jamás, jamás. ¿Y nunca has fingido en una cita o algo así ser otra persona? Así como muchas cosas. A ver, no ríais, pero... Claro, es que lo de ser actor lo estamos viendo como, claro, un superpoder. Pero igual con tu pareja también lo puedes hacer, en plan, pues mira, esta semana estamos un poco aburridos, pues quedamos en el hotel, no sé qué, con una peluca y de repente yo me llamo Charlie y tú eres... ¿No? ¿No lo habéis hecho nunca? Estáis aburridísimos todos en vuestra pareja, lo tengo que decir ya. En un juego de roles, ¿no? Claro, en un juego, claro, de roles. ¿No lo has hecho nunca el de repente utilizar tus dotes de actor para jugar un poco en tu vida cotidiana? Sí, Cuéntanos algo. No se puede contar. Es pertenece al ámbito íntimo de mi vida. De repente vas al mercado y vas con una peluca fingiendo ser otra persona. Y el del mercado, pues si sé que eres tú. Ya, bueno, pero idiota. Hoy ya soy Margarita. Hoy soy Margarita. Oye, Jota, ¿tenemos un jueguecito? ¿Tenemos cositas? Venga, vamos rápido a un jueguecito. Vamos a pasarlo bien. Vamos a volver al tema de tu película, Alberto, la inteligencia artificial. Ahora todo avanza muy rápido. ¿Quién nos dice que tú mismo no eres una IA? Que se ha sentado aquí ahora mismo. ¿Es verdad? ¿Vale? Claro. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a hacerte unas pruebas para que nos demuestre que no eres un robot. Vale. Si yo te digo, ¡Ave María! ¡Wow! Bisbal, claro. Bisbal, David Bisbal. No me acuerdo la... ¿Cuándo serás mía? Venga, vale. Por los pelos, ¿eh? Estábamos pensando ya que eras un robot. Nos estábamos asustando. Como pueden, claro, ver, nuestros juegos también son de preescolar. También vamos a ir bien. Mira, imagínate que te sale un captcha antes de entrar en una web con la pregunta: ¿cuál de estas personas no es un actor? Y te salen fotos de Antonio Banderas, Ryan Gosling, Najwa Nindri y Nacho García. Y tienes que seleccionar quién no es un actor. Vale, repetimos que sale Antonio Banderas, Ryan Gosling, Najwa Nindri y Nacho García. La pregunta es, entre Antonio Banderas, Najwa Nindri, ¿quién más? Entre Antonio Banderas, Ryan Gosling, Najwa Nindri y Nacho García, ¿y yo? ¿Cuál no es un actor? ¿Y yo? ¿Quién no es un actor? Tienes que seleccionar si hay alguien que no sea actor ahí. Actor profesional, yo diría que Nacho. Nacho se queda fuera, me parece. Yo creo, acertado. Nacho García también es actor. Interpretó al hombre de hojalata en la película La gran aventura de los Goonies, claro, y el libro mágico. ¡Hostia! ¿En serio? Eso ha pasado. Sí, eso, siempre que se puede. Este dato se da siempre que se puede. Hay un antes y un después en el mundo de la interpretación. Chicos, desde que yo aparecí en la película de los Goonies. Con esas respuestas, mucho cuidado porque tenéis a una inteligencia artificial en la mesa. Así. Bueno, pues nada, Alberto, muchísimas gracias por venir al programa Justicia Artificial, ya en cines. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Ir al cine, debate. Ir al debate. Cine porque es un peliculón y es un temazo. De hecho, durante la pausa hemos estado rajando aquí de inteligencia artificial. La verdad que sí. Es verdad que me he tenido que ir a desenchufar. Y está ambientada en el 2028, ¿eh? Ah, o sea que ya. Es que es ya. Mira, me está sudando el bigote. Gracias, Alberto. Y nosotros nos escuchamos ahora en un minuto.